9 mineros en Turquía están desaparecidos. Fueron tragados por un deslizamiento de tierra que estaba cargado de cianuro. Las imágenes del lugar mostraron el deslizamiento de tierra arrasando un valle y chocando contra una carretera donde algunos de los trabajadores viajaban en sus vehículos. El ministro del Interior de Turquía dijo que hasta el momento no hay noticias de los 9 mineros desaparecidos y que instalaron vehículos de rescate, generadores, equipos de iluminación nocturna, todo para poder encontrarlos. Sin embargo, expertos y funcionarios han dicho que la búsqueda se ha visto complicada por la presencia de cianuro en el suelo, compuesto químico altamente tóxico que se utiliza para extraer el oro. El representante del Sindicato Independiente de Trabajadores Mineros dijo que fue precisamente ese suelo de cianuro el que se derrumbó. Por lo tanto, se necesita un equipo especializado para la búsqueda. La provincia afectada se encuentra ubicada en la orilla norte del río Karasu, que es un importante afluente del río Éufrates. De acuerdo a un informe emitido por un grupo de ingenieros que han estado alertando desde hace tiempo de los problemas de seguridad que existen en la mina Anagold, ya se sabía que el suelo estaba lleno de cianuro. Y no es solo un poco, sino más bien una montaña de cianuro que en estos momentos se está deslizando hacia el río Éufrates. Desde Anagold, que es la empresa que gestiona la mina, han dicho que están trabajando para minimizar los efectos de este doloroso incidente y que van a movilizar todos los medios posibles para esclarecer urgentemente este incidente. Ayúdanos a difundir esta información compartiendo este video en tus redes sociales. No olvides suscribirte al canal, activa la campanita para recibir las notificaciones y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos.